Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy les traigo un videazo de PvP probando a este equipito, a Cobalion, a Moltres de Galar y Swampert. Pero antes quiero pedir disculpas por la ausencia de videos en el canal, como bien ya comenté por la pestañita de comunidad. Ando teniendo bastante trabajo, estoy volviendo a mi casa alrededor de 8 y media de la noche, de lunes a viernes, y estoy bastante cansado últimamente, pero bueno, no importa, de a poquito vamos a ir subiendo más videos así al canal de PvP cuando pueda grabar, porque la verdad que ando bastante atareado. Pero muchísimas gracias a todos por el aguante que me reciben ahí en los comentarios. Vamos a probar esta alineación, lo cual es Cobalion de lead, tenemos a Swampert en el back y tenemos también a Moltres de Galar. Estuve probando este equipo por un tiempito y las primeras veces me iba bastante bien. Después yo también, pues manco, empecé a perder algunas peleas, pero aún así en este set saqué un hermoso y copado 4-1, así que sí, spoiler gente, spoiler. Al Cobalion lo vamos a llevar con el básico de patada baja, con el ataque cargado de espada santa, lo cual ese ataque es legacy, y lo vamos a estar llevando también con roca afilada. En el back tenemos al poderoso Swampert con hidrocañón, terremoto y disparo lodo, y en el back atrás también tenemos al Moltres de Galar, que le hace frente a Swampert. Al no ser fuego, la gente se confunde y suele tirar a Swampert contra a Moltres, que necesita, atención, 3 hidrocañón para ser bajado. El problema de Moltres de Galar, que por eso fue que perdí varias de las peleas, es que tarda demasiado en llegar a los cargados. No tiene un ataque de baiteo como tal, lamentablemente. Pero aún así, cuando el Moltres conecta, el Moltres conecta. Que al Moltres lo tenemos que llevar con el ataque básico de ataque ala, con el pájaro osado y con vendetta. Estas peleas también son un poquito viejas, son de la semana pasada, pero aún así quería subirlas ya que no tuve tiempo en la semana de subir contenido de PvP, pero acá estamos para comentar ya las peleitas. Vamos a empezar con Cobalion y empezamos con un Gyarados de Lildo, cual curiosamente el hombre se queda y yo me quedo por el simple hecho de que Cobalion, al ser también tipo acero, ya que los dragos lentos no van a pegar tanto al ser un daño neutro, una Coca-Cola no nos va a estar haciendo bastante daño y tampoco el triturar, así que pseudo que resistimos todos los ataques de Gyarados, y nosotros teniendo roca afilada, lo cual el Gyarados no se lo esperó, se comió una linda roca afilada en toda la face y casi lo one-shoteamos, gente. Nos saca al Venusaur, lo cual acá es un poco complicado el tema de Venusaur, ya que tenemos el Swampert atrás y tenemos al Moltres atrás, pero la única mala de Moltres es que, como bien dije, tarda mucho en llegar a los cargados, pero podemos llegar a hacer algo. Acá vamos a dejar pasar la tijera X, no pasa absolutamente nada, ya la tijera X es daño neutro y el tajo umbrío tampoco nos va a hacer tanto daño, ya que somos siniestro por ese lado. Le tiramos un Vendetta a ese Scizor, lo dejamos ya ahí fuera de combate, nos va a tirar a su propio Venusaur, lo cual acá nosotros tenemos que escudar esa bomba lodo, porque realmente no sé cuánto es que le saca. Le queda un escudo, nosotros tenemos todavía un escudito también, acá vamos a ocupar el segundo escudito con nuestro Moltres, lo cual acá vamos a tirarle una Vendetta. Con suerte lo baja al Venusaur o le sacamos el último escudito, lo cual nosotros atrás tenemos todavía nuestro hermoso y querido Cobalion. Lo conté para poder recibir una bomba lodo o en su defecto una planta feroz en Cobalion. Salió bien la jugada, por cierto. Nosotros vamos a llegar a tirar una roca afilada y el oponente lo sabía. Estaba todo perdido para él. Vamos con el tercer combate de este video. Empezamos Cobalion versus Warren. Lo mejor que les puede pasar es que les toque un Warren de lead y que se pseudo quede, porque nos van a dar muchísima energía en nuestro Cobalion, ya que Cobalion con 3 básicos te tira ya una espada santa. Es un spammer de aquellos, seguramente lo vieron en la primera pelea. Acá nos contestan con Buzzwole, lo cual nosotros contestamos rápidamente con nuestro Moltres. Nos tira una fuerza bruta, lo cual lo esquivamos, el ataque esquivamos, escudamos mejor dicho. Y acá vamos a tirarle el primer pájaro asado a ese Swampert, lo cual le vamos a quitar el escudito, sí, y vamos a llegar al otro. Gente, llegamos al otro. Lo bueno de Moltres de Galar,
Además de que tarda mucho, lo bueno que tiene es que si tienen ventaja de energía, están en todas las de ganar. Ahí ya le volamos los dos escudos al oponente, nos tira un hidrocañón, nos baja el molde, tiramos a nuestro propio Swampert. Lo cual acá el oponente ya no tiene los dos escudos, nosotros tenemos uno todavía. Este lo vamos a estar dejando pasar, no hace falta escudar, ya que Swampert en liga de 2500 aguanta bastante bien los ataques. Acá por... me la jugué porque... tenía que jugarme la gente. Podría haber sido terremoto. Podría quizás haber sido terremoto. La verdad no lo conté. Le tiramos un terremoto al Warren. Nosotros después de tirar el terremoto cambiamos al Cobalion. Y ahí te va. Ahí te va la lluvia de cargados, hombre. Ahí te va la lluvia de cargados. Ahí te va el primero. Ahí te va el segundo. Vamos a sacarle ya mitad de vida a ese Swampert. ¿Querés un ataque más? Y ahí tenés un ataque más, pero en esta vez de Swampert. Vamos a escudarlo porque ya nosotros tenemos un cargado de espada santa, gente. Y... simplemente con hacer un par de básicos más, ya vamos a tener el otro, o ya con dos básicos, muerto ahí el Swampert. La verdad que Cobalion es un crack, y bueno, por algo es top 2 de la Liga Ultra este hombre, carga muy muy rápido. Después tenemos al Moltres también, que es ranking 246, ya es bastante off meta, más que nada por los cargados que tiene, como bien dije que tarda bastante, y Swampert está ranking 5, así que cubrimos al Moltres con unos buenos Pokémon de buen rank. Ahora vamos a ver qué nos va a tirar un hidrocañón a este hermoso y querido Moltres. Nosotros le tiramos una vendetta, le sacamos más de la mitad de la vida, saca bastante Moltres, tiene bastante ataque por cierto, así que está bastante bien. Después acá resistimos otra hidrocañón del Swampert y nosotros llegamos a tirar otro pájaro osado. Bueno, el primer pájaro osado, mejor dicho, le cargamos hasta el excelente, cubre el hombre, nosotros hacemos el cambio rápido Cobalion, queriendo farmearlo al Swampert, y acá vamos a escudar porque si era un terremoto estábamos fritos. Lo farmeamos al Swampert, tenemos ya suficiente energía como para empezar la cadena espamera de Espada Santa. Ahí te va el primero, hombre, le conectamos a esa Nidoqueen. Lo cual acá nos va a tirar una tierra viva, lo dejamos pasar, nos saca bastante vida, pero no pasa absolutamente nada porque tiene picotazo venenoso de básico, lo cual no nos hace tanto daño, lo resistimos al ser tipo acero y nos va a tirar otro ataque. Esto no puede ser tierra viva, lo dejamos pasar, colmillo veneno, no es muy eficaz y llegamos a tirar otra espada santa, gente, Dios mío, simplemente a espadas santas, aunque no sea súper eficaz. La espada santa le sacó muchísima vida a esa Nidoqueen. Acá tenemos un problemón muy gigante porque tenemos al Cobalion y tenemos a Moltres de Galar atrás, pero están tocadísimos de vida, no tienen nada de vida. Le queda un Trevenant, a nosotros nos queda un Swampert con full vida. Estamos bastante complicados para ganar esta partida. De hecho, acá nos gana la prioridad de ataque y nos tira el primero la bomba Germen para deshacerse de... Swampert. Nosotros acá ya no hay mucho que podamos hacer, sinceramente, por más que resistamos los Garra Umbría de Trevenant, nos termina bajando, nos termina farmeando y le da la energía suficiente como para llegar a tirar un ataque y debilitar a nuestro Cobalion. Lamentablemente me contrarió bastante con ese Treve, pero bueno, no importa, las cosas se aprenden. Ahora vamos con la última pelea de este video, empezamos Cobalion con Warren nuevamente, lo cual acá... como siempre, acá simplemente vamos a farmear por posible cambio, gente. Farmeamos por eso, porque nos puede contar bien y hacer un cambio y quitarnos la energía para recibirla con otro Pokémon. Acá como veo que no sale el Warren, vamos a empezar con la lluvia, la cadena de espamera de espadas santas y ya le bajamos al Warren, lo cual es un problema para nuestro equipo, sinceramente, porque tenemos al Moltres de Galar atrás, lo cual somos bastante débiles. Y ese Granbull también es un gran problema porque tiene encanto de básico, pero el oponente no sabe que nosotros tenemos a Moltres atrás, así que no lo escuda, se come la roca afilada, le bajamos muchísima vida a ese Granbull, nos tira un triturar, nos baja la defensa, pero no importa porque ya tenemos un hidrocañón y tenemos de hecho casi dos hidrocañón. Escuda el primer hidrocañón, ahí te va el segundo, hombre, vamos a ver si lo escudás o no lo escudás, te va, te cargo hasta el excelente, todo lo que vos quieras. Escuda y quiere ganar la prioridad de cambio a toda costa. Volvemos con nuestro Cobalion, lo cual resistimos de forma bastante bien
digamos, los encantos de Granbull. Acá vamos a escudar para no perder toda esa energía que tenemos. El oponente ya no tiene escudo, tenemos una roca afilada. Y pimba, a tu casa, se fue de la partida. El hombre ya la tenía perdidaza, lo sabía, así que decidió rendirse y dejarme la victoria. Ahí sacamos un poderoso 4-1 y espero que les haya gustado este video. Recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.